¡Violencia brutal! Muy bien, este lugar debería tener un palacio central o algo así. Yo creo que encontraremos a Chaos allí. ¿Preparado para ir a por ese bicho? ¡Genial! ¡Esto es emocionante! ¡Es mi primera visita a una ciudad perdida! Bueno, ya me he perdido en muchas ciudades antes, pero... bueno, ya me entendéis. ¡Vamos allá! Así que esta es la ciudad perdida de Arcus. ¿Y ahora no sería más bien la ciudad hallada de Arcus? Apuesto a que está todo lleno de trampas y peligros misteriosos que nunca habíamos visto hasta ahora. Así que ve por ahí y busca el palacio. Yo voy a investigar lo del cambio de nombre de la ciudad. Tengo que irme. Los Skylanders de magia son más fuertes en esta zona. Tronabundos. Los Skylanders de aire son más fuertes en esta zona. Bienvenidos a Arcus. Soy una grabación. Según mi reloj interno, han pasado más de 10.000 años desde mi última activación. Espero que esto no sea indicativo de que hay problemas con la sociedad Arya. ¡Estoy que ardo! ¿Algún último deseo? ¡Abrid paso! Desde ahora no se volverá a mencionar a los Skylanders, a los gigantes o a ese salado de Ion, a no ser, claro, que sea para contar cómo los he aplastado. El Robotoball solía ser un deporte popular entre los Arkians. Su parte favorita era que las Robotobolas tenían tendencia a explotar. En el campo era bastante emocionante, aunque en casa solían producirse explosiones accidentales con frecuencia, que derivaban en daños a las propiedades y en la aparición ocasional de tesoros ocultos. Abre esta puerta con un campeón Skylander de agua. ¡Gran éxito!
puerta con un campeón Skylander de agua. ¡Armado y peligroso! Bienvenidos a Arcus. Este mensaje fue grabado hace más de 10.000 años, así que no sé qué habrá cambiado. Pero este era nuestro único manantial natural. Se decía que sus aguas tenían propiedades místicas para quienes se bañasen en ellas. Tal vez sea por el sombrero que hay en su interior. ¡Me gusta este lugar! Skylanders de tierra son más fuertes en esta zona. ¡Llueva o truene! De aplastar. No voy a parar. Saludos, Skylander. No deseo pelear contigo. No deseo pelear contra nadie ni servir al señor Chaos. Tan solo deseo jugar al Skystones. ¿Quieres jugar? Bien. Pero no le digas a Chaos que he desertado de su ejército. Chombi. Justador Arquía. Rompemandíbulas. Chompibot 9000. Rompemandíbulas. Chompibot 9000. Rompemandíbulas. Escudo inhumano. Rompemandíbulas. Has ganado. Piedra conseguida. Muy bien. Aunque no estaba programado para ser buen perdedor, he rechazado esas enseñanzas.
¡Arriba! ¡Llueva o truene! ¡Atención! Esta noche habrá un musical robótico sobre mí y mi increíble ascenso al poder. Todos los secuaces deben asistir. Están siempre buscando lugares secretos para guardar tesoros. Esta ciudad está llena de ese tipo de lugares. Podrás guardar tus tesoros donde desees. Thank you.
curioso verte aquí. Podrás adquirir cualquiera de todos estos fantásticos objetos. Esta puerta con un campeón Skylander de magia. ¡Bum! ¡Sácalaca! ¡Buga, buga, buga! ¡Auga, buga, buga! ¡Auga, buga, 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 buga! Queridos lacayos Arkian, los siguientes Skylanders deben ser capturados y eliminados de inmediato. ¡Todos ellos! Gracias. Saludos. Si estás buscando un lugar para relajarte, metafóricamente hablando, conozco el lugar perfecto. Aquí solía ser donde los Arkians preparaban sus tartas, pero los robots no las comían, así que empezaron a hacer sombreros. Parece que todavía queda uno. ¡Empiecen las llamas! Interesante lugar. Exploremos. Emboscada.
Los Skylanders de tierra son más fuertes en esta zona. Desde ahora, mi leal sirviente Conkertron será llamado mi leal sirviente Conkertron. ¡Dinero para quedar! ¡Martillo!
volador! Esta es una robotobola, que se empleaba en el deporte llamado robotobol. Era bastante famoso en la sociedad Arkian, aunque acabó prohibiéndose. Pero puedes jugar con ella. Puerta que lleva a nuestro gran palacio imperial. Si solo fuese un palacio imperial, bastaría con un rayo de energía para activarlo. Pero como es un gran palacio imperial, hacen falta dos rayos de energía.
¡Atención, leales secuaces! ¡Mañana comenzará nuestro dominio mundial! ¡Aseguraos de ir pronto a dormir! Puedes entrar al Gran Palacio Imperial. Aunque debo avisarte, los que entran nunca salen. De hecho, lo mejor será que te lleve de vuelta a tu nave para que puedas prepararte para una larga estancia. Te traeré de vuelta cuando estés listo. Trabajo, Skylander. Caos debe de estar dentro de ese palacio. Bueno, ¿a qué estamos esperando? ¡Entrad y acabad con él! Ah, estos jóvenes, todos son prisas, prisas y prisas, ¿verdad? Eso es lo que quieren las nubes. Entráis de cualquier manera y antes de que os enteréis, ¡puf! Tiene razón, ¿sabes? ¿Sobre las nubes? ¿En serio? ¿Por fin me creéis cuando hablo de las nubes? No. Es solo que detener a Caos no va a ser nada fácil. Ve cuando estés preparado, Skylander. Por fin había conseguido que alguien me creyese con lo de las nubes, ¿verdad? Pero al final, Kali no lo consiguió. Puede que sea porque esas mismas nubes la engañaron. Lo cierto es que llevaba mucho tiempo sin ver un robot gigante. Creía que este lugar iba a estar lleno de ellos. Deben de esconder esas cosas en alguna parte. Llevo todo el viaje observándote. Eres muy bueno, puede que el mejor, pero incluso los mejores necesitan ayuda de vez en cuando, y me gustaría encontrar una forma de ayudarte. Bien, jefe, ahora es cosa tuya. Si fracasas, no cambiará nuestra opinión sobre ti, pero tampoco contaremos historias legendarias sobre ti. ¿Preparado? ¿Ha sido por algo que he dicho?